Con el fin de garantizar el deporte de alto rendimiento en Risaralda, la gobernación invertirá 1.299 millones de pesos en la construcción de la Unidad para las Ciencias Aplicadas al Deporte, UCAD. Adicional a ello, la Administración Departamental está construyendo el escenario deportivo de tiro con arco por un valor de 354 millones de pesos. Todo esto y mucho más a continuación, en Un Café con el Gobernador. Les damos la bienvenida a Un Café con el Gobernador. Gobernador, hoy estamos aquí desde un lugar muy importante para esta administración y para su labor, y es la cancha de tiro con arco. Aquí se está construyendo esta cancha para los deportistas en el departamento de Risaralda. Bienvenido. Cris, un saludo muy especial para usted, para los televidentes. Estamos aquí en la cancha de tiro con arco, un sitio emblemático y muy querido por muchos risaraldenses. Sara López, nuestra deportista insignia a nivel nacional y mundial, y otros muchos deportistas han pedido que tuvieran este escenario deportivo, escenario que empezó a construir la administración departamental, que tiene una inversión de alrededor de 300 millones de pesos, que empezó ya hace unos años y que nosotros le hicimos una adición de 60 millones de pesos. Ya las obras van muy adelantadas y yo espero muy pronto que los podamos inaugurar y que los deportistas que practiquen tiro con arco vengan a este excelente escenario deportivo a practicar tiro con arco, y que tengamos más deportistas al estilo Sara López representándonos a nivel departamental, regional, nacional e internacional. Gobernador, yo lo invito para que antes de iniciar con esa primera invitada especial en este programa, Nunca Fue con el Gobernador, que es Sara López, como usted lo decía, la reina mundial de tiro con arco, una orgullosa risaraldense que nos ha representado muy bien, no solo al departamento, sino a Colombia, en esos certámenes mundiales del deporte, a ver este siguiente video, donde les vamos a mostrar a todos los televidentes qué es lo que está haciendo desde su administración para mejorar los escenarios deportivos en el departamento. Para que los niños y jóvenes risaraldenses cuenten con espacios acordes para la práctica deportiva, la gobernación destinó cerca de 1.500 millones de pesos para la reparación del Coliseo Menor en Pereira y la construcción de la Unidad para las Ciencias Aplicadas al Deporte, para que deportistas de alto rendimiento, como el mejor nadador de Risaralda, David Céspedes, cuente con todas las condiciones médicas para su óptima preparación física. Gracias al gobernador del departamento de Risaralda. Es una oportunidad para seguir creciendo en el deporte y a nivel nacional, para seguir teniendo buenos resultados en los próximos Juegos Nacionales 2019. Es verde y emprendedora. Continuamos en Un Café con el Gobernador, aquí desde el terreno donde se está construyendo la cancha de tiro con arco en la ciudad de Pereira, gracias a la labor de la gobernación del departamento de Risaralda, de otras entidades, pero sobre todo de los deportistas que han dejado muy alto el nombre del departamento a nivel nacional e internacional. Y hablando, gobernador, de esos deportistas, usted tiene una invitada muy especial para este programa. ¿De quién se trata? Bueno, nos da sentido de pertenencia a nuestros deportistas y nuestros cultores. En este caso tenemos una deportista que nos representa, los risaraldenses, que nos hace orgullosos de vivir en este hermoso territorio. Ella es Sara López Bueno, catalogada como la reina mundial del tiro con arco. Es una joven pereirana, estudia en la Universidad de las Américas, estudia medicina, está en quinto semestre. Es una mujer muy juiciosa y que da ejemplo de lo que es la mujer pereirana, la mujer risaraldense, una mujer trabajadora, juiciosa, responsable, disciplinada. Entonces, hoy tenemos a una mujer que nos representa muy bien al pueblo risaraldense. Sara, ¿dónde entrenan los...? Primero, un saludo especial para los televidentes. No, muchas gracias por la invitación. Es muy bonito poder estar aquí con ustedes, se conozcan cómo va el proceso de nuestra cancha. Y pues muy bueno que todo el mundo se está enterando de qué es lo que estamos haciendo y en qué futuro va a terminar esto. Bueno, Sara, cuéntele a los televidentes, ¿dónde entrenan los deportistas de tiro con arco? En este momento estamos entrenando en la cancha de fútbol del Colegio Gimnasio Pereira. Ellos nos prestaron su terreno más o menos hace un año, nos dieron la posibilidad de trabajar allá mientras teníamos una respuesta. Aprovecho para agradecer al colegio por todo lo que han hecho por nosotros. Yo estudié allá toda mi vida y allá estamos entrenando en la cancha por las tardes solamente, porque por la mañana obviamente hay horario de colegio. Sara, ¿por qué practica tiro con arco? ¿Por qué es deportista de tiro con arco? Cuéntenos la historia. Pues yo comencé gracias a mi hermano. Yo antes hacía voleibol y mi hermano quiso entrenar tiro con arco gracias a su mejor amigo. Él comenzó yendo unos 2 o 3 días y un día yo fui con mi papá a recogerlo en la cancha y vi una de las arqueras que en ese momento estaba disparando el arco compuesto, que es el que yo disparo,
y decidí comenzar a entrenar y desde ese día estoy ahí. Eso fue en el 2009 más o menos, desde el 2009 estoy entrenando. Sara, ¿cómo ve la iniciativa de la administración departamental de construir estos escenarios deportivos como este, esta sede que va a ser para usted y para todos los deportistas de tiro con arco? Pues es un regalo muy bonito que se le dio a los arqueros y a todos los deportistas de Risaralda. Es una forma de dejar un legado, de que este escenario esté cerca del complejo deportivo, que la gente va a pasar por aquí y nos va a ver disparar. Vamos a tener una influencia de muchos más arqueros, van a llegar mucho más gente. Tenemos la posibilidad de hacer nuestro primer torneo nacional. Y pues es muy bonito ver cómo muchos arqueros están comenzando a entrenar, a dejar de, como a tomar esas opciones que tomamos muchos de dejar nuestros estudios de un lado, comenzar a entrenar mucho más fuertes, a representar a nuestro departamento. Esto ha influido mucho para que ellos se queden, miren las universidades en su ciudad, dejen de buscar universidades en otras ciudades y comenzar a trabajar mucho más fuerte por un equipo risaraldense que ha crecido en los últimos años. Esta cancha nos da mucha más esperanza para el futuro y muchas más ayudas van a venir para nosotros. Gobernador, además porque lo resaltábamos cuando iniciamos la entrevista con Sara, que ella madruga muchísimo. Sara, si uno a veces se queja, gobernador, que tiene muchas cosas, yo me imagino, nuestra campeona entrenando, compitiendo, viajando, estudiando, presentando parciales. Sara, eso debe ser un sentimiento muy grande que tú sientes precisamente para los deportistas, como decía el gobernador, un mensaje para que también se motiven, o sea, para que no solamente tú, pues, que eres de la ciudad de Pereira, sino también de pronto de municipios como Pueblo Rico, Belén de Umbría, Mistrató, que de pronto ven esas posibilidades muy lejanas y que el deporte y el estudio y la profesión pueden ir muy de la mano. Sí, ha sido un sacrificio que al principio fue muy difícil, pero ha valido totalmente la pena. Yo he hecho, pues, muchas cosas para poder llegar donde estoy y entre esas fue tomarme el tiempo para entrenar, tomarme el tiempo para estudiar, hacer las cosas en el momento que debía hacerlas y ha salido todo muy bien, gracias a Dios. Es una opción de vida que vale la pena tomar, vale la pena estudiar, vale la pena entrenar, no se debe dejar de lado nada, porque si algo llega a pasar uno tiene que tener su carrera para poder ser alguien en la vida. Entonces no solamente con deporte, vale la pena no sé, bailar, vale la pena cocinar, hacer música, vale la pena tomar otras opciones que uno pueda usar su tiempo libre en cosas sanas. Sara, esa combinación entre deporte y medicina, ¿sí casa o no? Pues es muy complicado, pero ahí voy despacio, pero voy muy contenta. Muchos de los arqueros, mi hermano también estudia medicina y es arquero, Camilo Cardona estudia medicina y es arquero, tenemos varios médicos ya trabajando y son arqueros. Es una forma como de canalizar todo ese estrés de la medicina y ponerlo en algo que te va a hacer relajar, que te va a hacer ser más disciplinado en la vida. Esto me ha dado mucha disciplina, me ha dado muchas enseñanzas y es una carrera que me apasiona demasiado y quiero que con todo lo que estoy haciendo en el deporte se me abran más puertas en el exterior, conseguir una beca, quiero estudiar oncología en el exterior y obviamente trabajar en mi ciudad. Sara, ¿este escenario deportivo va a mejorar el rendimiento de los deportistas de tiro con arco? Obviamente, eso es va a ser un salto del 100% porque es un escenario que es propio, tenemos nuestra propia línea de tiro, tenemos distancias oficiales, tenemos muchas cosas que pueden mejorar, vamos a poder hacer uso de los escenarios deportivos que están junto a nuestra cancha, podemos ir a usar las piscinas, podemos trotar, ir al gimnasio, es un lugar que queda mucho más cerca, la gente va a poder venir a entrenar toda la mañana si quiere, toda la tarde, estar hasta tarde en la noche, porque ese es nuestro espacio, podemos hacer de este que sea nuestro salto hacia el futuro. Muchos arqueros están comenzando a disparar más y nos va a dar una vitrina muy grande porque la gente pasa y nos ve y sé que muchos van a venir a practicar con nosotros. Gobernador, ¿y qué tal si nos tomamos un café, Cris, con Sara? Pero antes de tomarnos el café, ¿sí? Yo quiero contarles a los risaraldenses que hoy tenemos aquí un café especial del municipio de Guática. Es Café Las Peñas, Asociación de Productores de Café de Alta Calidad, La Cristalina, y el café se denomina Café Las Peñas. Es un delicioso café. Nos estamos especializando en tener diversidad de perfiles. Tenemos muchas calidades de café de muy buena calidad. Producimos el mejor café del mundo. Entonces, vamos a tomarnos un café con Sara, un delicioso café de Las Peñas del municipio de Guática. Sara, muchos éxitos en su carrera deportiva, laboral, que vaya muy bien con el novio. Entonces, salud, Sara. Muchas gracias. Y este café tiene aroma a esfuerzo, a que se vale la pena esforzarse, estudiar,
hacer deporte, porque como nos lo está mostrando Sara, hay tiempo para todo. Ese mensaje es para todas las personas que nos están viendo, los jóvenes en los 14 municipios del departamento de Risaralda. Desde la gobernación estamos apoyando el deporte. Vamos a un pequeño corte de comerciales, pero ya continuamos en Un Café con el Gobernador, aquí desde la ciudad de Pereira. Para fortalecer los organismos de seguridad del departamento, la Gobernación de Risaralda destinó 2.000 millones de pesos para programas de prevención y operatividad que disminuyan los índices de delitos que afectan a los risaraldenses, como Hermel de Jesús Ríos, que destaca esta importante gestión. El gobernador va a invertir para seguridad aproximadamente unos 2.000 millones de pesos, que es algo muy necesario para nuestros municipios, ya que necesitamos más refuerzos para nuestra seguridad, tanto en nuestros barrios como a nivel departamental. Es verde y emprendedora. Para tener más ciudadanos digitales y procurar una educación a la vanguardia de los avances tecnológicos, el gobernador Sigifredo Salazar y el MINTIC entregarán en 2016 9.353 tablets a estudiantes y docentes de 13 municipios de Risaralda. Adicional a ello, se instalarán en el mismo número de municipios 45 zonas Wi-Fi gratuitas para facilitar a propios y visitantes el acceso a la información. Es verde y emprendedora. Continuamos en Un Café con el Gobernador, aquí desde la cancha de tiro con arco en la Villa Olímpica de la ciudad de Pereira. Aquí, Gobernador, no solamente se está construyendo esta cancha, sino que también hay otros escenarios deportivos donde se están fortaleciendo el deporte. Aquí tenemos nuestra sede de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura. Pero, Gobernador, usted adicional este año está iniciando con un proyecto muy importante y es la UCAD, la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, un lugar que definitivamente va a servir muchísimo a los deportistas de alto rendimiento. Y hablando de deportistas de alto rendimiento, queremos que por favor presente nuestro siguiente invitado especial para este programa. Bueno, Cristina, Risaralda se volvió una potencia deportiva, estamos entre los grandes en el país. Y precisamente fue la natación la que nos ha dado muchas preseas doradas, de plata, de bronce a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos al mejor nadador de Risaralda, que se llama David Céspedes Echeverry, un joven de 22 años que empezó a los 6 años a nadar, que gracias a esa disciplina hoy es el mejor nadador del departamento Risaralda, que es un ícono del pueblo risaraldense, que es de esos jóvenes que cuando nos representan nos hace sentir orgullosos de vivir en este hermoso territorio. David es pereirano, está en octavo semestre de Administración de Empresas en la Universidad Libre de Pereira, lo que demuestra que el deporte no riñe con los estudios, de que podemos hacer deportes y de la mano poder estudiar para poder mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del departamento. En este caso, David es un ejemplo de ellos. Pues para nosotros es un orgullo en este programa presentar inicialmente a Sara López y ahora a David Céspedes Echeverry como dos íconos del departamento de Risaralda. Claro que sí, Gobernador, pero antes de iniciar con David, queremos contarle a nuestros televidentes que este proyecto tiene una inversión de 1.299 millones de pesos, Gobernador, que usted destinó en este primer año de su gobierno. Aquí se va a tener un área de valoración física, un consultorio de psicología, de nutrición, control médico, fisioterapia, rehabilitación física, un salón de recuperación activa, también hidromasajes, área de gimnasio, piscina, rehabilitación y todo un sistema de iluminación y ventilación para que los deportistas estén muy en este proceso, muy adecuado precisamente para ellos, para que puedan no solamente estar aquí haciendo toda esta revisión constante, pero también para que médicamente ellos puedan estar muy acordes para llevar a cabo su deporte. Gobernador, presentemos entonces a David, porque ahí lo tenemos como a la expectativa de Un Café con el Gobernador. Bueno, David, bienvenido a este programa de Tómese un Café con el Gobernador. Gracias por acompañarnos y yo sí quisiera que le contara a los televidentes por qué es tan importante para usted, los deportistas, contar con una unidad para las ciencias aplicadas al deporte. Pues buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con usted. Pues yo creo que un centro biomédico como es la unidad de ciencias aplicadas al deporte es una oportunidad para seguir creciendo en cuanto a resultados, expectativas para mejorar los resultados en cuanto al deporte, mejorar eficiencia y calidad en el servicio. Creo que contaremos con la mejor tecnología,
para seguir demostrando que somos un departamento con talento y con recursos para seguir creciendo en los próximos Juegos Nacionales de 2019. Bueno, David, ya usted como deportista, ¿cómo lo beneficia esta unidad de ciencias aplicadas al deporte? Pues como todo, como deportista uno está expuesto a lesiones, a riesgos, y yo creo que durante la carrera deportiva uno presenta varias cositas que uno tiene que ir tratando, porque uno lleva al máximo a su cuerpo. Y creo que en esas recuperaciones de las lesiones, en cuanto a nutrición, en cuanto a todas estas cosas que complementa el centro biomédico, son importantes para un deportista, para mejorar su calidad de vida y sus resultados. Claro que sí. David, entonces ustedes ahora que en este momento pues estamos en el proceso de contratación, de construcción de esta UCAD, ¿no lo tienen en este momento ustedes que han hecho en años anteriores para hacer todas estas evaluaciones médicas, pues porque no cuentan con un centro de rendimiento? ¿Qué hacen los deportistas en este caso? Pues contar con otras entidades, hay veces toca viajar a otros departamentos, pues gracias a Coldeportes también tiene un sistema de estos en Bogotá, y pues creo que también nos permite estas pruebas, pero creo que ya ahora con esta inversión que se ha hecho, creo es muy, muy importante para nosotros, y muy contentos porque se va a contar con toda la tecnología, el servicio, y va a mejorar notablemente la asistencia de las lesiones, y poder contar con algo así es para nosotros es algo gratificante. Gobernador, ahorita lo hablábamos con Sara, que también es deportista, David, de cómo combinar este proceso de formación, tú que estás en octavo semestre de Administración de Empresas aquí en la Universidad Libre, pero también con todo este proceso de entrenar, ¿cómo es tu día a día? Pues yo creo que al principio es bastante, por decirlo, doloroso, pero creo que uno se va adecuando a estas responsabilidades. Y yo creo que siempre he tenido la oportunidad de ser muy disciplinado y muy responsable, y creo que entreno dos veces al día, por la mañana y en la tarde, lo complemento con yoga y con gimnasio. Y por la noche saco un tiempo para estudiar. Al final del día uno no quiere saber nada de nada, porque solamente quiere descansar y comer. Pero lo combino muy bien, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ser disciplinado y responsable, y gracias a Dios saco las dos cosas adelante. ¿Y cuáles son tus expectativas como deportista, David, también como profesional? Pues por ahora, gracias al deporte, pues he sacado mi carrera, las combino muy bien, porque una es como la otra, entonces son como muy parecidas, porque tengo que administrar mi tiempo, tengo que administrar mi tiempo en el agua, tengo que ser más efectivo, y aparte tengo que ser un líder, porque soy como la cabeza del deporte en la natación, entonces tengo que guiar bien a los que vienen atrás para que sigan creciendo, porque me interesa es que sigan creciendo, pero en la natación también y en el deporte, para que se lo saque de malas cosas y lo lleve a grandes cosas. David, muchísimas gracias, gobernador. Nos tomamos el cafecito con David. Pero antes de tomar un café, Juan David, yo quiero aquí contarle a los risaraldenses que también tenemos otro café especial. Tenemos un café especial de La Vereda Buenavista, del municipio industrial de Risaralda, de Dos Quebradas, que se denomina, se denomina acá está La Briega, y es un café con perfil de caramelo, miel y vino tinto. Es un café espectacular. Y hoy nos vamos a tomar aquí brindando en este programa de Tomé un café con el gobernador, un café de La Vereda Buenavista, del municipio de Dos Quebradas. Salud, Cristina. Salud, David. Salud. David, un rico café. David, un mensaje antes de ir al corte de comerciales para todos esos risaraldenses, para todos esos jóvenes que como tú se apasionan por el deporte, pero también ya hacen parte de su proyecto de vida. Un mensaje para los jóvenes risaraldenses y para los niños. No, yo creo que la constancia, la disciplina y la responsabilidad los lleva a grandes cosas. Creo que el deporte es una mejor manera de poder salir adelante, y que se vale soñar, que se vale creer y lograr lo que uno quiere, que todo lo que uno se proponga en esta vida es capaz uno de lograr. Gracias a David Céspedes por acompañarnos en este programa, además por ese mensaje que le está entregando a todos los jóvenes y niños risaraldenses para que practiquen deporte. Se puede hacer, estudiar y practicar deporte. Vamos a un pequeño corte de comerciales, pero ya continuamos en un café con el gobernador. Vamos a finalizar hablándoles, contándoles a todos ustedes lo que estamos realizando en inversión, en escenarios deportivos, el apoyo a nuestros deportistas de alto rendimiento en el departamento de Risaralda. Les recordamos nuestras redes sociales: en Twitter estamos @SigiSalazarO y en Facebook Sigifredo Salazar Osorio. Ya regresamos.
Promover y preservar nuestras tradiciones culturales es el objetivo de la Ruta Turística, con la que se embellecerán 4.400 fachadas en 11 municipios de nuestro departamento. César Augusto Ángel, gerente de Nature Trips Colombia, destaca esta gestión del gobernador Sigifredo Salazar. Risaralda tiene una gigantesca oportunidad de ser un muy buen anfitrión para nuevos visitantes, para quienes quieren entender que este es el origen del mejor café del mundo y que en estas montañas hay una serie de municipios tan bonitos que vale la pena recorrer y visitar. Es verde y emprendedora. Continuamos en Un Café con el Gobernador aquí desde la cancha de tiro con arco de la ciudad de Pereira. Gobernador, así como este escenario donde estamos hoy, usted también está incentivando todo el crecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en el departamento de Risaralda. Contémosle a los televidentes de Un Café con el Gobernador cómo ha sido ese proceso que usted viene liderando desde este primer año de mandato. Bueno, primero quiero contarles que para mí como gobernador es satisfactorio ver cómo la infraestructura deportiva de alto rendimiento crece en el departamento de Risaralda, pero además cómo crece la infraestructura deportiva general en nuestro departamento. Desde la administración departamental se invierten recursos importantes en infraestructura deportiva. Tenemos una historia deportiva muy importante a nivel nacional y hoy nos convertimos en una potencia deportiva, ya lo somos. A pesar de ser un departamento muy pequeño, hoy competimos con los grandes de este país. Y para nosotros es muy importante que los deportistas no se nos desarraiguen, no se nos vayan para otros lugares, porque tienen aquí los escenarios deportivos, que se queden aquí en nuestras universidades estudiando y que sirvan como de ejemplo para que las futuras generaciones también se vuelvan deportistas y deportistas de alto rendimiento. Entonces, Cristina, yo creo que aquí se hace una labor muy importante por nuestros deportistas en general y sobre todo porque es una labor de una función del departamento el apoyo a los deportistas de alto rendimiento. Además, gobernador, porque usted también viene liderando un proceso con el programa Deportista Apoyado. Usted desde que inició este año como gobernador del departamento de Risaralda viene invitando a las empresas privadas, a la Cámara de Comercio de Pereira y otros gremios para que apoyen a esos deportistas de alto rendimiento. Rápidamente cuéntenos en qué consiste este proceso. Este es un proceso donde el departamento invierte, nosotros en deportes invertimos unos recursos importantes, recursos que recogemos de Sistema General de Participaciones, de los impuestos que ustedes pagan, los invertimos para que los deportistas que tenemos en el departamento tengan como unos alicientes y puedan entrenar con más tranquilidad porque tienen un apoyo económico por parte de la administración departamental y ahora sobre todo que vamos a hacer una alianza con el sector privado, Cristina, que es una alianza muy importante para tener una bolsa más grande, con más recursos y nuestros deportistas de alto rendimiento tengan mejores condiciones de vida, estén más tranquilos, puedan practicar su actividad deportiva sin ningún problema y nos representen y nos hagan quedar muy bien. Estamos apostándole fuertemente para que en los próximos Juegos Nacionales podamos conservar ese número de medallas y de pronto aumentar, porque hay que reconocer que en los pasados Juegos Nacionales nos disparamos, nosotros pasamos como de 13 medallas de oro a 29 medallas de oro y sostenerlo no va a ser fácil, pero para poderlo sostener, y lo estamos apoyando en este programa de Deportista Apoyado, donde ellos tienen un aliciente económico y ahora donde va a entrar el sector privado también a apoyarnos, vamos a tener más posibilidades de apoyar a muchos más deportistas apoyados en nuestro departamento y estoy plenamente convencido que Risaralda, que es un departamento deportivo que compite a nivel nacional en las grandes ligas, con el apoyo que estamos logrando el sector privado, más el apoyo de nosotros, del sector público, de Coldeportes a nivel nacional, vamos a ser cada día mucho más fuertes y vamos a tener un departamento que en el tema deportivo vamos a sobresalir a nivel nacional y a nivel internacional. Gobernador, entonces brindemos en Un Café con el Gobernador, sí, yo, sobre todo, gobernador, felicitarlo por esa labor que está realizando por el deporte risaraldense. Cristina, y yo quiero brindar por todos los risaraldenses, por los deportistas de alto rendimiento y por los deportistas en general, e invitarlos a todos que hagamos actividad física. Hoy en día nos estamos muriendo en el departamento por enfermedades del corazón y se debe a que somos sedentarios y que comemos mal. Entonces, invitarlos a todos, hagamos actividad física. Salud para todos, salud para usted, Cristina. Muchísimas gracias, gobernador. Y a todos ustedes este mensaje hoy para que hagamos actividad física, para que nos alimentemos bien y para que seamos risaraldenses, como usted lo indicaba, gobernador, mucho más sanos y desde la gobernación del departamento también liderando estos procesos para mejorar la calidad de vida de todos los risaraldenses. Les recordamos a ustedes nuestras redes sociales, en Facebook estamos Sigifredo Salazar Osorio y Gobernación de Risaralda. En una próxima oportunidad estaremos desde otro lugar de nuestro hermoso departamento de Risaralda.